Pues bendiciones, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Que la dulce paz del Señor repose en vuestro corazón en esta noche maravillosa, amados hermanos. El que tiene el gusto y el placer de saludarles, evangelista Ismael Campestewi. Y en este tiempo vamos a tomar de esta hora, hermanos amados, en esta noche. Ya casi son las 12 de la noche, de hermano, de la hora nacional, la hora paraguaya. Son las 23:48. Así arrancamos este tiempo de clamor, este tiempo de oración. Vamos a hablar con el Padre Celestial, a pedir misericordia, primeramente por nuestras vidas. Y después, hermanos, vamos a orar por esta nación de Paraguay y por cada petición de la oración en este día, hermanos amados, en esta noche de hoy día, jueves 27 de octubre del año 2022. Ya estamos, mis amados hermanos, por terminar el año 2022. Y antes de terminar este año 2022, queremos orar por esta nación de Paraguay, entregar en las manos del Señor esta nación de Paraguay, mis amados hermanos, porque vemos y oímos tantas cosas, hermanos amados, que está aconteciendo, amados hermanos, por esta nación de Paraguay, por nuestra nación. Y no hay otras cosas que hacer, amados hermanos, más solamente dejar en las manos del Señor todas las cosas, hermano, todos los planes, todos los proyectos que se está teniendo, hermanos amados, en adelante, en el futuro. Vemos muchos padres de familia preocupados, muchos hermanos, hermanas, personas preocupados por sus hijos, preocupados, mis amados hermanos, por tantas cosas, hermanos amados. La Biblia dice, hermanos amados, antes de orar, yo quiero leer este pasaje de la Biblia. Este pasaje es muy conocido para muchos hermanos, lectores de la Biblia. En el libro de Segunda de Reyes, o sea, Segunda de Crónica. Usted puede leer conmigo este pasaje, esta palabra, mis amados hermanos, en esta maravillosa noche. Gloria a Dios. Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14. Gloria a Dios. Vamos a leer este pasaje para después, hermanos, hablar un poco por qué estamos levantando esta oración de 40 días de oración por nuestra nación de Paraguay. Y hoy en esta noche arrancamos, por la gracia y por la misericordia de Dios, todos los días, hermano, vamos a procurar de entrar, hermanos amados, para orar a partir de las 12 de la noche, hora paraguaya, hermanos amados. Vamos a orar, vamos a interceder fuertemente por esta nación. Y vamos a procurar, hermano, de entrar toda la noche, hermano, en esa misma hora, a las 11:45, a las 11:50, por ahí vamos ya a arrancar la oración, hermanos amados, principalmente por esta nación de Paraguay. Durante 40 días vamos a orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Vamos a buscar
la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si Dios quiere revelar, si Dios quiere, hermano, entregarnos una palabra profética para esta nación de Paraguay, vamos a pedir misericordia al Dios Jiré, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel. Hermanos amados, yo sé que Dios nos oye, hermanos amados. La Biblia dice, hermanos amados, en esta hora de la tarde vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Segunda de Crónica, capítulo 7 y del versículo del número 14, dice así: Si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice esta palabra del Señor en esta maravillosa noche, hermanos amados. La Biblia dice aquí, hermanos, si mi pueblo se humillare, y hoy vamos a humillarnos, en esta noche vamos a humillarnos delante del Señor, delante de la presencia de Dios, amados hermanos. Vamos a pedir misericordia a nuestro Dios Todopoderoso en esta noche. Como estaba diciendo, hermanos amados, hay tantas preocupaciones hoy en día, hermanos amados, por el nuevo orden mundial, y ya estamos entrando en la tribulación, pero todavía no estamos entrando en la gran tribulación, pero ya estamos entrando, ya estamos dando inicio a la tribulación. Ya el Señor viene por su iglesia. Ya el Señor está retornando por las nubes para llevar a la iglesia preparado, sin mancha y sin arruga, que se prepara día y de noche, que se prepara, que mantiene su fidelidad ante la presencia de Dios, que mantiene, hermanos amados, la postura en la presencia de Dios, en santidad, en la obediencia a la palabra, porque eso es lo que va a valer un día, mis amados hermanos. La Biblia dice, hermanos amados, que Dios es el que pone reyes y quita reyes, y nuestro país está pasando por momentos difíciles, aunque muchos no se dan cuenta. Hermanos amados, nuestro país de Paraguay está en peligro. Yo no te estoy diciendo para que te asuste, pero este país está en peligro. Y va a venir momentos difíciles para esta nación. Y no estoy maldiciendo, sino que para que, hermanos amados, para que la gente se despierte, para que la gente sepa. Y lo que estamos predicando no es una fábula, un cuento, una historieta. Esto es real. Esto está a punto de acontecer. Y está aconteciendo, hermanos amados, lo que dice la palabra de Dios, las señales delante de la venida del Señor. Pero la Biblia dice, hermanos amados, que hay alguien, hermanos amados, bendito sea Dios, que está deteniendo, hermanos amados, el anticristo es la iglesia del Señor. Y el anticristo está apurado para operar en la tierra. El anticristo está apurado. Y la iglesia está dormido. Y hoy yo, como siervo y varón de Dios, te digo: ponte a orar conmigo. Ponte a orar. Ponte a orar por tu vida, por tu hijo, por tu familia, por tu matrimonio. Porque vienen momentos difíciles.
Aleluya. Vienen momentos caóticos, hermanos amados. El anticristo, el escenario del anticristo ya está preparado, todo listo. Y solamente hay algo que lo detiene todavía, para que su poder, hermanos amados, alabados a Dios, para que el poder del anticristo pueda gobernar. Hay alguien que lo detiene todavía. Es la iglesia del Señor. Es la iglesia de Jesucristo. Por eso estamos levantando esta oración, un maratón de oración, por cada familia, por cada ministerio, por cada matrimonio, por cada persona, por cada jóvenes, adultos, ancianos, niños. Porque mucha gente se está perdiendo, están muriendo sin Cristo. Y hoy Dios te está despertando en esta noche para que puedas orar, puedas arrodillarte ahí en tu casa, en tu cuarto, orar y velar. Orar y velar, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, dice la palabra del Señor. Dios bendiga las personas que están ahí escuchando en esta hora de la noche, está en sintonía a través de este canal de YouTube. Benditos a Dios, Dios bendiga a la hermana Sofía Galvis, ahí dice, bendiciones desde Colombia, dice, amén. Dios bendiga a todos los hermanos colombianos, las hermanas, Dios bendiga a todo en general, todos los hermanos de Argentina, de Brasil, de Bolivia, donde Dios permite llegue esta transmisión. Dios bendiga en gran manera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, ya son las 12 en punto. Amado Padre Celestial, en esta hora de la noche, Espíritu Santo de Dios, me presento delante de tu presencia, delante de tus ojos, Señor, en esta hora de la noche, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, tú me permites de poder estar aquí. Tú me permites de llegar aquí. Tú me das la fuerza para estar aquí. Reconozco, Padre Celestial, que soy un hombre pecador, un hombre, Señor amado, que tienes fallas, que tienes errores, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, reconozco mi rebelión. Reconozco, Padre, que soy fruto de tu misericordia. En este momento, Padre Celestial, me humillo delante de ti, Señor. Como siervo brama por las corrientes de las aguas, y también clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como la tierra seca necesita de la lluvia, como las plantas necesitan del agua para crecer. Señor amado, en esta hora de la noche, Señor, estoy en tu presencia, amado Dios, en esta hora de la noche. Y me presento, Señor, delante de ti. Presento mi vida, los cinco sentidos que tú me has dado, Señor. Presento la vida de mi esposa, la vida de mi hija, Señor. Presento mi parentela. Presento, Padre, lo que tengo, Señor, todo lo que soy ante ti. El ministerio que tú me has dado, espiritual, Señor amado. En este momento, Señor Dios Todopoderoso, me encuentro delante de ti, Señor, humillado, Señor.
me encuentro de ti, Señor, en esta noche. Padre mío, una persona más en este mundo, en este planeta Tierra, que necesita de ti. Soy polvo, soy barro, pero polvo y barro que te alaba y que te adora, Señor. Desde lo más profundo, Señor amado, de la tierra. Tú que estás en el cielo, yo que en la tierra. Tú que estás, Señor amado, en el tercer cielo, yo aquí en la tierra, donde abundan muchas maldades, donde abundan muchos pecados, Señor Dios Todopoderoso. Hay tantos pecados que suben ante tu presencia, Padre. Yo soy como aquel, oh Padre mío, estando en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Padre mío, aquel hombre se guardó, se mantuvo, Señor, fiel ante tu presencia. Mas el pueblo, la ciudad estaba, Señor amado, desobedeciendo, contaminando. Padre amado, contaminándose, Padre, haciendo lo malo ante tus ojos. Y tú le viniste al rescate, Señor amado, viniste al rescate, Señor, a tu siervo. Y yo sé que, Padre, tú estás mandando ángeles, Padre, para poder rescatarnos de este mundo perdido, Señor. De este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, Señor amado, en este tiempo, Rey de la Gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, amantísimo Dios, creador del cielo y de toda la tierra. En este mundo lleno de pecado, lleno de inmundicia, Señor, estamos todavía en la tierra, estamos todavía, Señor. Muchas veces, Padre, no aguantamos, Señor. Muchas veces, Padre, quiere agarrar nuestro corazón la inmundicia, Dios del cielo, y te pedimos perdón en esta noche. Te pedimos perdón, Señor amado, por estos pecados, los deseos de los ojos, los deseos, Padre mío, del mundo, los deseos, Padre celestial, de este mundo, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora de la noche, ven a extender tu mano de poder, de misericordia en esta noche, en este lugar. Espíritu Santo de Dios, tomo este tiempo, Señor, tomo este minuto en esta hora, Señor, para poder hablar contigo, Señor amado, para poder pedirte misericordia por mi vida, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, amantísimo Dios, creador del cielo y de toda la tierra. Levanto mi mano, Señor, ante tu presencia, Rey mío, Rey nuestro, Dios del cielo, Dios de todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquí me humillo, Padre, como dice tu palabra. Si mi pueblo se humillare, en donde la cual mi nombre es invocado, ahí, Padre amado, tú estarás, Señor, tú estarías, Señor. Y orar y buscar en mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este momento, Padre celestial, primeramente esta tierra, Padre mío, ven a sanar por completo, Señor. Si hay, Padre mío, herida, si hay enfermedad, Señor, esta tierra, la cual soy, Padre mío, yo, Señor, delante de ti, porque soy tierra, soy polvo. Ven, Señor amado, en este momento a sanar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven a quitarme, Señor amado, todo pecado, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, de toda inmundicia, de todo, Padre amado, que quiere entrar en mi corazón.
En el nombre de Jesús de Nazaret, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, en esta noche estoy buscando tu rostro, tu presencia. Y si se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, dice tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora de la noche, mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Quizá, Padre amado, soy la persona más necesitada de ti en este mundo, Padre. Soy la persona más, Padre mío, que está más necesitado de tu presencia, Padre. En este momento, Señor Dios Todopoderoso, estoy orando, Señor amado. Tomo este tiempo para hablar contigo, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial, ven a tomar el control de mi vida, ven a tomar el control de mi mente, de mi corazón. Ven a tomar el control, Papá del cielo, de nuestra oración, de nuestro clamor en esta noche, en este lugar. Oh, aleluya, 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 aleluya. Santo Rey Supremo, Santo Dios, que merece toda la gloria y que está sentado a la diestra del Padre. Oh Jesús, tú que estás en las alturas y reina y reinará por los siglos de los siglos. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice tu palabra, Señor. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Pasará todas las cosas, las modas, pero tu palabra permanecerá para siempre. En este momento, Señor amado, borra todos mis pecados, mis rebeliones, mis faltas, Señor. Si he hallado gracia delante de ti, quiero sentir tu abrazo en esta noche, tu consuelo en este mundo perdido. Quiero sentir tu abrazo, Señor, en esta noche, en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, amantísimo Dios, creador del cielo, de toda la tierra. Padre, Padre, Señor, ayúdame, Señor, a amarte cada día, Señor. Ayúdame, Padre, a amarte en todo tiempo, Señor. Ayúdame, Padre, a proseguir hacia adelante, a llevar la obra de Dios en adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, quiero llorar como niño, como aquel niño, Señor, que muchas veces le abraza a su padre y siente un consuelo, una paz, una seguridad. Aramasora macanto rebasama lebasama laya. Tú eres mi consuelo. En el mundo pasará en aflicciones, pero confía en mí, dice tu palabra.
que yo he vencido al mundo. Ramasonda la maquia soja leva samaquia somanamahaya. Dice tu palabra, Señor, que el justo con mucha dificultad se salvará. Mucha dificultad, Señor, nos espera en el por delante. Yo como Padre mío tengo el cargo del evangelista, Padre, no me justifico en nada por los ayunos. No me justifico, Padre, por las agendas que tengo. No me justifico, Padre celestial, por la persona quizá para amado, reconocido. Yo necesito más de ti. Necesito de ti solamente. Tu presencia en mi hogar, tu presencia en mi familia, tu presencia en mi corazón, la cual me hace avanzar y perseverar en este camino. Necesito solamente tu presencia. Como aquel David, el salmista, no se alegró, Padre amado, por derrotar al gigante. No se alegró, Padre amado, por la gente que decía: miles mató David y miles mató, aleluya, Jesús, Saúl. Tal vez David mató más y Saúl poco, pero eso no se alegró. David no se alegró porque era rey. David no se alegró por nada lo que tenía, el palacio que tenía, las riquezas que tenía. Yo no he visto a David gozándose y alegrándose cuando derrotó al gigante Goliat. Sino que dice tu palabra que cuando estaba, Padre mío, adorando, exaltando a Dios, David danzó con el arca del pacto, se alegró. Quiero ser como aquel hombre, porque ahí viene muchas veces la derrota, el decaimiento del varón de Dios, de la sierva de Dios, porque se crea algo en esta tierra. Y yo no quiero, Padre amado, ser así. Quiero agradecer y quiero alegrarme, Señor, cuando tu presencia está conmigo. Cuando escucho alabanza y puedo sentir la alegría de parte tuyo, Padre. Cuando siento, Padre amado, cuando me voy a los cultos, cuando oro, cuando me arrodillo, Señor, pueda sentir tu mano sobre mí, diciéndome: hijo, yo estoy contigo. Alamaya so clemanto de baleva su de rebrecoma nadia su de clemasia. Espíritu Santo de Dios, en esta hora de la noche, oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aquí estoy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Puedo sentir tu presencia, tu gracia sobre mi vida, tu respaldo
respaldo en esta oración, en este clamor del día uno. Uramaso reclemantoresia neclomanavia sojaleva sama camantoromanavia sheba. Oh, aleluya, te adoramos, 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 adoramos. Mi alma te bendice, te alaba, Señor, en esta hora de la noche. Mi alma glorifica tu santo nombre en esta noche. Padre celestial, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, comienzo a orar en el nombre de Jesús de Nazaret por esta nación de Paraguay. Comienzo a orar, Padre amado, a interceder por esta nación de Paraguay en el nombre de Jesús de Nazaret, por cada departamento, Señor amado, en esta hora de la noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial, bendiga, Señor, al departamento de Boquerón. En el nombre de Jesús de Nazaret, ven, Padre celestial, a bendecir a este departamento, Señor. Ven a bendecir, Padre, al departamento de Alto Paraguay. Espíritu Santo de Dios, ven, Señor amado, a bendecir al departamento de Presidente Hayes. En el nombre de Jesús de Nazaret, estoy orando, Padre celestial, por el departamento de Asunción, por la capital de Asunción. Padre celestial, al departamento de Concepción, al departamento de San Pedro, de Cordillera, Guairá, de Caguazú, de Casapá, de Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, departamento central, Ñemucú, Amambay, Canindeyú, los 17 departamentos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora de la noche. Ven, Señor amado, en este momento a bendecir, a extender tu mano poderosa a esta nación de Paraguay. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo plan, todo proyecto, Padre, que se está teniendo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, dejo en tu mano, Señor, si tú quieres, Padre, hazlo, Padre amado. Y si no quieres, Padre, si es plan de Satanás, si es plan, Padre mío, del enemigo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy orando, Padre celestial, por las escuelas, por los colegios, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por cada organización, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, ven, Padre amado, en esta hora de la noche, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a romper todas cadenas, a romper toda atadura, a romper toda ligadura, Señor amado, todo pacto satánico, todo pacto del infierno, todo pacto de la obra del satanista, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy orando, Señor amado, en el nombre de Jesús, toda maldición que se ha enviado por esta nación de Paraguay. Aramazón de Clemahaya, Sojalaba, Cantoromanaba, Sama, Leva, Sama, Candarabagay, Urrabase, Kemenderebe, Kendarabagay. Ven, Padre amado, a romper toda cadena, toda atadura, toda obra satánica, toda obra del infierno, toda obra, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si es que tú no permites todavía nada pueda acontecer, tu palabra dice, Padre, ni una hoja se mueve si no es la voluntad del Señor.
En este momento, Espíritu Santo de Dios, ven, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, a reprender ahora. Padre mío, estamos orando, Señor, por el presidente de la República, Padre, por el Mario Abdo Benítez, Señor amado, Padre amado, por su gobierno, Señor, en este año, Señor, y por el próximo año, Señor, dejo en tu mano, Señor, para el próximo presidente, en el nombre de Jesús de Nazaret, dejo en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, si quiere revelar, si quiere, Padre amado, mostrar a tus profetas, tu palabra de dice que nada hará Jehová sin antes que lo revele su siervo, los profetas. Arrecamanto romanabasuri candala manavia. Ven, Padre amado, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Toda obra, Señor amado, del satanista, toda obra, Padre amado, en el nombre de Jesús, todo poder, poder, Padre mío, del infierno, Señor amado, atamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y dejamos en tu mano, Señor, para que tú mismo hagas la obra. Hagas la obra tal cual como tú quieras realizar y hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo no sé qué es lo que nos espera para el próximo año. Yo no sé qué es lo que nos espera para el año 2023. Pero según tu siervo, los profetas, dice Padre, que va a venir hambre, que va a venir un perjuicio en todas las naciones. Y pasó te clemantore malaba sojalaya. Y por eso levantamos esta oración. Levantamos, Señor, esta campaña de oración durante 40 días. Para poder orar, para poder, Padre mío, interceder por cada nación, Padre mío, cada nación. Y principalmente, Padre, por esta nación de Paraguay, por todos los paraguayos, Padre amado, por cada persona, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre, también estamos orando, Padre, por la iglesia evangélica, Señor. Iglesia, Padre, venga, Padre amado, a levantar su ánimo. Mira, a levantar su fuerza, Padre. Todo desánimo, todo doble ánimo, Señor amado, que huya de ese lugar. Rabasapa, calapasó, teclebasama, levajavia. Y rabababasore, bebe. Todo desánimo, toda obra de brujo, toda obra del infierno, toda obra, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que el enemigo está queriendo destapar la boca de tu siervo, que el enemigo está queriendo, Padre, Padre mío, que la iglesia se calle, que la iglesia, Padre mío, se pisotee en este tiempo, Padre. Nos levantamos como poderoso guerrero para poder defender nuestro territorio, Padre, no con espada, no con sangre, no con carne, sino en el espíritu. Espíritu, rebasó camanto, rebasamalaya, rica mancho, de reca le pasó, y claito ese clemantoresia que amancho, no con carne, no con espada, no con tanque de guerra, no, papá del cielo, con metralladora, no con escopeta, no, Padre amado, ningún arma carnal, sino el espíritu. Ura papá 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 canto roba papá canto de quere de curru cutu turu basse niri mantores acle mantoro malaba sere becai. Oh, gloria, 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 gloria. Santo, santo, santo. Hoy, Padre amado, en esta noche nos levantamos. Yo sé que hay varón que está orando en los montes, está orando, Padre, en el
templo, en la iglesia, está orando, Padre Celestial, en su casa, en su hogar, en su cuarto, en este momento, y nos unimos, Padre, esta fe, esta batalla espiritual, nos unimos en esta noche, en este lugar, por el poder del Espíritu Santo de Dios, en esta hora de la noche, nos unimos, Señor amado, nos unimos, Padre Celestial, porque la unión hace la fuerza, en esta maravillosa noche, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Urabasama cantoresia kiamancho de clemanto de balabagai. Ribibiba babara babara babasuriri canto rorobagai. Te taclo basu te creba cantoresia clemancho venerbia. Espíritu Santo de Dios. Yo sé que hay varones, está orando, pastor evangelista, está orando en el monte de esta noche, en esta medianoche, a favor del Paraguay, a favor de la iglesia, a favor de las personas, a favor de las almas. En el nombre de Jesús de Nazaret, desenvainamos, Señor, nuestra espada, entrando en la batalla, en la guerra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, en este momento, estamos orando, Padre, por el presidente de la República, por los diputados, por los senadores. Estamos orando, Padre Celestial, por la comitiva, Señor, de esta nación de Paraguay. Estamos orando, Señor amado, por los intendentes, Padre mío, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, concejales de cada departamento, en el nombre de Jesús, por los profesores. Estamos orando, Señor, por los militares. Estamos orando por los policías. Estamos orando por los enfermos, los que están en el hospital, en la terapia intensiva, por las personas, Señor amado, que están, Señor amado, tal vez, Padre mío, los doctores ya le dijeron, ya no hay más posibilidad, ya no hay más solución, ya no hay más salida. En este momento estamos presentando a aquella familia, a aquella, Padre mío, vida, Señor amado, por la familia, preocupado, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, en este lugar. Oh, gloria, 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 gloria. Santo, 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 santo. Estamos orando, Señor, por el hospital, Padre mío, de Villa Hayes, Señor amado, los que están internados en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo que está, Señor amado, en el nombre de Jesús, en una enfermedad grave, Señor amado, Padre Celestial, por el poder de tu Espíritu Santo, estamos orando, Señor. Por los niños, Señor, por la pediatría, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder del Espíritu Santo estamos intercediendo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos orando, Señor, en el nombre de Jesús. Cada departamento, cada urgencia, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder del Espíritu Santo estamos orando por el hospital regional, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial que está en Asunción, Padre mío, en cada departamento, Señor, quizá hay hospital regional, estamos orando en el nombre de Jesús por la terapia intensiva, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven a visitar en esta noche, en este tiempo, Padre, en esta hora, en este segundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, estamos orando, Señor, por los que están, Señor, en las cárceles, Señor. La cárcel de Tacumbú, en la penitenciaría, Señor. Ya sea de Ciudad del Este, de cada departamento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos orando, Señor, en esta hora de la noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, que está, Señor, ahí en la cárcel. Ya sea hombre o mujer, lo que está en Buen Pastor. Estamos orando, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ten misericordia de las almas. Tenga misericordia de las almas, Espíritu Santo de Dios. Tenga misericordia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret, por los que están enfermos, los que tienen sida, los que tienen cáncer, los que tienen, Padre,
enfermedad incurable. Aramashora Mahaya Samalaya. Ten misericordia, Espíritu Santo de Dios. Estamos orando, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que están, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. El cuidado de los niños, Señor. Niños huérfanos, Padre, estamos orando. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora de la noche. Estamos orando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por los niños de la calle, los que no tienen, Padre mío, techo para dormir, estamos orando. Estamos orando por cada familia. Matrimonio destruido, matrimonios que están a punto de ser destruidos, estamos orando. Ven a romper, a reprender todo espíritu de adulterio, de fornicación. A reprender, Señor amado, en el nombre de Jesús, espíritu de divorcio. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora de la noche, sea reprendido de esa familia, de ese hogar, por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ven, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Santo, 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 santo. Gloria a aquel que vive, gloria a aquel que reina para siempre. Estamos orando, Señor, por las personas que están en la calle, por los que venden su cuerpo en las calles. Ten misericordia de esa persona. Dale la oportunidad para conocerte, Espíritu Santo. Envía a tu siervo. Envía a tu sierva, Padre, junto a ellos, a ellas. Samalaya, Samahaya. Ten misericordia por la raza humana, Señor. Ten misericordia, Espíritu Santo de Dios. Ten misericordia, Espíritu Santo. Ten misericordia, Padre. Oh, aleluya, como el diablo le tiene la gente hoy en día, Señor. Qué cosa terrible, qué cosa tremenda, Padre. Y solamente tú puedes rescatar a las almas de las garras de Satanás, de las garras del enemigo, Señor. De las garras, Señor Dios Todopoderoso. De ese, Padre mío, atadura solamente tú puedes librar, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Estamos orando, Señor amado, de cada persona, diferente persona, trabajo que ellos están teniendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, estamos orando, Señor, Rey de la Gloria. Los hermanos pastores, evangelistas, misioneros, profetas, siervo tuyo, sierva tuya, Padre. Dale la fuerza, Padre, a tu amada iglesia, Padre, para seguir adelante. En el nombre de Jesús de Nazaret, Rey de la Gloria. Santo Espíritu de poder, Espíritu de gracia, Espíritu de autoridad. Cada congregación, cada iglesia, Padre. Ven, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale la fuerza a tu siervo, pastor evangelista, en el nombre de Jesús de Nazaret. Solamente tú eres el que nos da la fuerza, solamente tú eres el que nos fortalece. Padre mío, si no fuera por usted, Padre amado, por ti, Padre amado, nada tendría sentido, Señor. Pero confiamos en ti, Padre, que tú nos ayudas en cada momento.
para proseguir hacia adelante, Rey de la Gloria. Oh Santo, amado Dios y eterno Padre Celestial, gloria a aquel que vive, aquel que reina para siempre. Mi alma y bendice tu nombre, Señor. Presento, Padre, por las peticiones de cada persona que me ha enviado mensaje, que ha comentado, Señor. Padre mío, estoy orando, Señor, por la vida del hermano joven Alfredo de Pedro Juan Caballero, que este día me envió mensaje, Padre, para poder orar a favor de aquel varón. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendiga, Padre, su vida. En el nombre de Jesús, Padre, que está sin congregación, sin ministerio, tú puedas abrir, Padre mío, lugar, tú puedas abrir puertas para que pueda congregarse en algún lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú puedas, Dios amado, hacer tu obra, Señor. Y presento, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, estoy orando por la vida del hermano Miguel de zona de Loma Plata, Señor. En el nombre de Jesús, bendiga a su hija. Padre mío, toda enfermedad, toda pestilencia, toda mortandad, Señor, que le perturba y que le persigue, se reprende ahora. Fuera, salga ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, el que el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Se reprende ahora. Y que pueda descansar y dormir el día de mañana. Se levante con nueva fuerza y con nuevo ánimo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial. Estoy orando por la vida de la hermana Paola de Río Verde. Por la vida de su hijo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, toda pestilencia, toda mortandad, enfermedad de tos, Padre mío, enfermedad, Señor amado, que hay en el pecho de aquella criatura, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, normaliza su peso de este niño, Padre, este bebé. Aramasora Macantoresia Cleiman Toro Manaba Samalaya. Reprenda ahora todo mal. Reprenda ahora. Salga ahora de aquella criatura. Fuera ahora todo mal. Salga ahora. En el nombre de Jesús, como siervo y ministro de tu palabra, presento su vida. Que pueda descansar y pueda dormir bien en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad que está en el pecho. En el nombre de Jesús. Todo catarro. Samalaya, Kamalaya, Sojalaya. Ribabababababababa. Visita en esta hora. Extienda tu mano de poder, papá. Extienda tu mano de poder. La larga distancia. Larga, Señora, más larga distancia. Se extienda tu mano ahora. Sharama kemenderebekai. Ey, con terebasu de reclamantore bababasura makandalaya. Se reprende ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Como siervo y ministro de tu palabra. Lo declaramos, Señor amado, sano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, bendiga, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, las personas, Padre, que se está conectando y que se va a conectar, que está escuchando en este en vivo, Padre, en esta hora, y lo que va a escuchar el día de mañana, pasado mañana, este mes, este año, el próximo año, bendiga, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta hora, este minuto, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, así dejamos en tu mano, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús, esta petición, esta oración. Gracias, Padre,
Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así estamos orando en esta noche, amados hermanos. Dios bendiga a lo que se está conectando, lo que ha oído esta oración y lo que se va a conectar, lo que va a escuchar el día de mañana, próximo semana. Dios bendiga. En el nombre de Jesús, y en esta noche arrancamos esta oración, esta maratón de oración a favor de nuestro querido amado país de Paraguay. Así que, hermanos amados, yo les aliento a todos los hermanos, hermanas, amigos, visitantes de este canal, porque muchos son los que entran nomás y nos está suscribiendo. Y yo te invito, si quieres ser parte de este maratón de oración, si quieres ser parte de esta oración que hacemos toda la noche, vamos a procurar de hacer como estaba diciendo al principio. Cada noche vamos a procurar de entrar para orar en vivo y en directo. Y si es que no voy a poder, voy a estar avisando luego, hermanos amados, a través de mi estado de WhatsApp, si de repente hay personas que no tienen mi número, puede anotar para que pueda estar al tanto de lo que estamos haciendo a través de este canal de YouTube, hermanos amados, a través de este medio que Dios nos regaló para que podamos, amados hermanos, hacer la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, sea para la gloria del Señor. Así es que, mis amados hermanos, te invito a que te suscribas a este canal y active la campanita de notificación. Hermanos amados, ahí dice, hermano, letra abajo, hermano, letra rojo, hermanos amados, ahí dice suscribirse. Ahí puede apretar para que te suscriba. Y al costado nomás ahí, hermano, aparece una campanita, hermanos amados, y tienes que apretar ahí también, mis amados hermanos. Y ahí te dice si quieres activar la campanita para que cada vez que subamos, ya sea nuevos videos o cada vez que estamos en vivo, amados hermanos, te llegue la notificación en tu celular. Ahí usted pueda ver, pueda estar al tanto, hermanos amados, de la oración, de las prédicas, hermanos amados, de las enseñanzas que más adelante vamos a realizar, hermano, con la ayuda del Señor. Así es que sigamos en adelante, sigamos orando, y si Dios permite, el día de mañana vamos a estar nuevamente a la misma hora, a las 11:40, a las 11:30, ya por ahí vamos a estar ya conectados para que las personas se unan con nosotros en este clamor, en esta oración. Si tienes pedido de oración, si hay personas que no saben que hay un varón que está orando, usted puede invitar a través ya sea por WhatsApp, a través, hermano, de otros medios, usted puede invitar para que se una con nosotros en esta oración, en este clamor. Bendito sea Dios, para que podamos fortalecernos, hermanos amados. Este es mi deseo y mi anhelo como varón de Dios, como siervo de Dios, de alentaros a cada uno de vosotros, amados hermanos, para que usted pueda proseguir hacia adelante. No se quede, hermanos amados,
en ningún momento no se quede, hermanos amados, porque hermano, Cristo ya está viniendo. Cristo ya está en la puerta, hermanos amados, y ya su retorno se aproxima, y tenemos que buscar el rostro de Dios antes que sea tarde. Así que, amados hermanos, Dios bendiga. Y ya de esta forma también me despido de todas las personas en el nombre de Jesús. Y vuelvo a decir, a recalcar, el día de mañana, si Dios así lo permite, si es que Dios permite, porque muchas veces en este lugar en que yo vivo, muchas veces no hay corriente, no hay energía eléctrica, por motivo de la lluvia, por motivo muchas veces de no hay, hermanos amados, energía eléctrica. Y yo voy a estar avisando, hermanos amados, voy a estar avisando a las personas, a los hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios bendiga. En el nombre de Jesús, Dios bendiga a la hermana Sofía, que está comentando ahí en el chat, diciendo bendiciones desde Colombia. Nelson Damián, oh gloria a Dios, dice Robin Plow, dice bendiciones, maravilla, dice este varón. Dios bendiga en el nombre de Jesús. Así ya me despido en el nombre de Jesús de todos ustedes. Amén.